A partir de hoy, la vacunación será por cita. Atención, a partir de hoy, la vacunación pues se hará por cita. Desde hoy y hasta el 27 del mes en curso, solo serán vacunadas las personas que previamente hicieron su cita, informó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. La también encargada del Gabinete de Salud adelantó que a partir del 24, la República Dominicana comenzará a aplicar la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 con la proporción de la dosis que guardaron. También explicó que los días en que la vacunación será por cita serán tomados para que el personal de salud involucrado repose y reponga las fuerzas, porque en cuanto lleguen los nuevos lotes de vacuna, volverán a trabajar con la misma intensidad. Peña también destacó que hasta la fecha han vacunado unas 660 mil personas y garantizó a la población los antivirales de la segunda dosis cuando se cumpla el periodo de que corresponde a esta. La vicepresidenta informó que procederán con el personal educativo de los niveles inicial y primario, con los nuevos estamentos de la vacuna. Esta etapa focalizada de vacunación permitirá reponer las fuerzas del personal de salud y los voluntarios que se han mantenido sin descanso, inoculando miles de dosis diarias durante estas últimas 2 semanas. Esto mientras nos preparamos para el arribo de mucho más vacunas. Es el más bajo nivel de toda la historia de la pandemia de internamiento. Anda por alrededor de un 9 a un 10%. Y eso, junto con la vacunación, más la segunda dosis de la vacunación, más el control de la positividad, nosotros creemos que estamos dando unos grandes logros para América Latina, no solo para nuestro país. Todavía no ha sido realmente confirmados por la casa que fabrica AstraZeneca. Al contrario, también han habido esas informaciones de AstraZeneca en donde desmienten que esos fallecimientos en esos países haya sido causa por la aplicación de AstraZeneca.